A few weeks ago, we reported on an activity at Madison Square Garden where 20,000 people had gathered to express their solidarity with the movement for Puerto Rican independence. The UN recently tabled for 1 year a motion to declare Puerto Rico a colony. Today, we're going to review some of the events in the history of Puerto Rico which led to the present Commonwealth status. Then we're going to hear from the past and present governors of Puerto Rico and a member of the Puerto Rican Senate. Durante 400 años, a partir del momento en que Colón reclamó a Puerto Rico en nombre de Isabel la Católica en 1493, Borinquen fue una colonia del Imperio Español. Juan Ponce de León inició la colonización de la isla en 1508. Durante los siglos de la invasión española, la política y la economía de Puerto Rico eran controladas por España. La posición de la isla como guarnición militar en el Caribe era de gran interés para España. Las restricciones comerciales impuestas por España entorpecieron durante 3 siglos el desarrollo de la agricultura en Puerto Rico y el crecimiento de la isla como centro comercial. En el siglo XIX, toda Hispanoamérica vibraba en la política revolucionaria. Guiado por patriotas como José Celso Barbosa y José de Diego, Puerto Rico exigió ser un país soberano y en 1897, tras décadas de lucha, España le otorgó la Carta Autonómica con derecho a elegir su propio gobernador y su parlamento. El 15 de febrero de 1898 ocurre el incidente del Maine que desata la Guerra Hispanoamericana. A los 5 meses, durante la Guerra Hispanoamericana, tropas estadounidenses desembarcaron en Guánica, Puerto Rico. Del 24 de julio al 13 de agosto, las tropas estadounidenses al comando del general Nelson A. Miles establecieron una base militar y marcharon sobre Puerto Rico con su caballería y su artillería. La ocupación se extendió a Mayagüez, Arecibo, Ponce, Yauco, Guayama, Cayey y San Juan. Para diciembre del 1898, Puerto Rico era de nuevo una colonia, esta vez de los Estados Unidos. El general Miles informó al secretario de Estado lo siguiente: recomiendo que el Congreso autorice el establecimiento de un ejército auxiliar de nativos puertorriqueños supervisados por oficiales americanos. Esto dará a los Estados Unidos de América una valiosa fuerza militar y será de provecho para la economía y el gobierno de Puerto Rico. La ley Foraker de 1900 estableció firmemente el estatus colonial de Puerto Rico, pero la lucha por la soberanía continuó. En 1910, Luis Muñoz Rivera fue nombrado comisionado residente en Washington. En marzo de 1917, la ley Jones impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y creó una legislatura en Puerto Rico. El 20 de septiembre de 1920, el Regimiento 65 de Infantería del Ejército de los Estados Unidos se establece en Puerto Rico. Los Estados Unidos, al igual que España, reconoce el valor de Puerto Rico como base militar. En 1936, el senador Tidings presenta ante el Congreso un proyecto de ley que recomienda la independencia para Puerto Rico. El proyecto es derrotado. La policía abre fuego contra los participantes en una manifestación pro independencia en Ponce. 19 muertos y más de 100 heridos. Entre el 1938 y el 1944, Luis Muñoz Marín, hijo de Luis Muñoz Rivera y miembro de la legislatura de Puerto Rico, sube al poder. En 1945, el senador Tidings presenta ante el Congreso un segundo proyecto de ley relacionado con la independencia de Puerto Rico. El proyecto es derrotado. Luis Muñoz Marín se opone al proyecto. En 1947, bajo el dominio americano, Jesús T. Piñero es el primer puertorriqueño nombrado gobernador. También, en 1947, el Congreso americano concede a los puertorriqueños el derecho de elegir su propio gobernador. En 1948, Muñoz Marín es electo gobernador de Puerto Rico por el pueblo puertorriqueño. La soberanía, sin embargo, permanece en Washington. En 1950, la Ley 600 fue aprobada y autoriza la creación del Estado Libre Asociado como fórmula de gobierno para Puerto Rico. El 25 de julio de 1952 se establece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo la Ley 600. Se le concedió a los puertorriqueños el derecho de crear una constitución,
pero esa constitución tendría que ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y debía estar de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos. Si esa constitución no era ratificada por el pueblo puertorriqueño, seguiría rigiendo la ley Jones de 1917. No había otra alternativa. La soberanía no estaba en juego. La Constitución no concedió ninguna autoridad a Puerto Rico. Los únicos cambios eran relativos a la administración interna. No se concedió franquicia presidencial ni representación con voto en el Congreso, pero los puertorriqueños siguieron sujetos a las leyes federales. El Estado Libre Asociado se estableció en el año de 1952 por el pueblo de Puerto Rico como una nueva forma de relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos de América. Al establecerse, se estimó por la Convención Constituyente y por el pueblo que el estatus que se estaba constituyendo no quedaba plasmado en su forma final y el pueblo habría de proponer y hacer cambios al mismo para mejorarlo y ampliarlo en su esfera de gobierno y en sus relaciones con los Estados Unidos en el futuro. A eso es que se refiere la culminación del Estado Libre Asociado. En 1953, la investigación sobre el estatus de Puerto Rico hecha por la Organización de Naciones Unidas finalizó con una resolución de la Asamblea General basada en la nueva Constitución. Estados Unidos no tuvo que informar sobre su relación con Puerto Rico. En 1958, el proyecto Fernós Murray, solicitando enmiendas a la Ley 600, es presentado al Congreso de los Estados Unidos. En 1959 y en 1962, respectivamente, la legislatura de Puerto Rico solicita reformas a la Ley 600 y un plebiscito. El Congreso rechaza la solicitud. El proyecto Fernós Murray es derrotado en 1963 y en 1964 se establece la Comisión del Estatus. En 1967 se celebró un plebiscito. 425.000 votaron en favor del Estado Libre Asociado. 274.300 votaron en favor de la estadidad. 4.000 votaron en favor de la independencia. 369.000 no votaron. El plebiscito no se celebró bajo la soberanía de los puertorriqueños, sino bajo la jurisdicción de los Estados Unidos dentro de la existente legislación que gobierna a Puerto Rico y bajo el boicot de los puertorriqueños que abogan por la independencia. La reciente decisión del Comité de Descolonización, reconociendo que el Estado Libre Asociado, mal llamado, es meramente una colonia con un nuevo nombre, tiene unas implicaciones importantes tanto en el ramo internacional como en los Estados Unidos mismos y las más importantes, por supuesto, aquí en Puerto Rico. Bueno, mi posición es que las Naciones Unidas no tienen base para intervenir con Puerto Rico, puesto que nuestro estatus ha sido escogido libremente por los puertorriqueños, que este es el estatus que nosotros queremos. Y mientras eso sea así, mientras sea la voluntad del pueblo la que ha determinado el estatus que tenemos, nosotros entendemos que las Naciones Unidas no están moralmente justificadas para intervenir en el caso de Puerto Rico e ir en contra de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Nosotros no aceptaríamos una decisión de las Naciones Unidas en ese sentido, porque consideramos que ellos no tienen derecho a tomar esa determinación. Nosotros somos ciudadanos americanos y tenemos los derechos que nos garantiza la Constitución para exigir aquellas cosas que nosotros creamos que le conviene a Puerto Rico y no vamos a permitir que nadie nos diga qué es lo que nos conviene a nosotros. Ahora viene a darnos la razón y viene a darle prominencia a nuestro argumento y a darle más fortaleza aún del que tenía en sus propios méritos, la decisión de las Naciones Unidas a esos efectos. Las repercusiones de esa decisión han sido muy grandes en Puerto Rico porque ya el pueblo sabe que ha sido engañado durante 20 años con respecto al estatus de Puerto Rico. Creo que si ocurriera que las Naciones Unidas asumieran esa posición
absurda e incorrecta que considero el Comité de los 24 porque va en contra de la voluntad del pueblo, entonces tendríamos que reexaminar la situación con los Estados Unidos para hacerle aquellas correcciones al Estado Libre Asociado. Solo el tiempo dirá lo que el futuro le depara a Puerto Rico.